Akella, Beni, Höttges, Oberrat steht frei, dort, jawohl, Hell, Dürr und Oberrat. Sehr schön der Aufbau, Haller. Haller, Haller! Wunderbar! Haller. Beckenbauer. Seeler. Beckenbauer. Beckenbauer! Und hält einen Meter Vorsprung. Zu weit ab. Aber er ist ein bisschen überrascht worden. Beckenbauer. Allein muss er gehen, sonst wäre er abseits gewesen. Wunderbar. Komm. Haller. Oberrat. Nochmal Haller. Fehler. Und jetzt gibt es einen Elfmeter. Haller wird den Elfmeter ausführen. Artemi. Solari, a chance here. Beautiful tackle, really was a good tackle. Oh, that's terrible. Goes for Germany. One for Seeler, it's a dangerous one. Oh, they nearly beat their own goalkeeper again. Weber. Good play, Seeler, and he was heavily brought down, he really was. Got Bruhls, there's Bruhls. Okay, that should be the goalkeepers. Oh, what a mistake, and what a great clearance too by Rat. Fustención para con el pecho Fusté y el primer gol de la selección española. Sí, señor, este es el clásico. Para Emerich, atención que hay peligro. Emerich. Ahí está. Vaya gol que metió Emerich. Ahí está. De 100 veces le sale una y precisamente fue esa. Y además a bote pronto, Jugando Beckenbauer. Ojo a su jugada favorita de nuevo, la pared. Sí, una vez más Beckenbauer, impresionante. Y la parada otra vez de Iriba. Impresionante. Los dos. Beckenbauer. Eso, para sí, Alemania. Sí. Atención a la jugada de Hell, la presencia de Sanchís, interna Hell, el pase adentro, Seeler y el gol de Alemania. Qué mala suerte. Protagonista de todo esto, ¿no? Atención a Seeler, que vuelve a robar ahí con Kramer, Seeler dentro del área, Iribar sale, llega Kramer, no dispara, el balón para Seeler, Iribar de nuevo y el balón parece que a córner. Saque de skins del ataque del flanco derecho del ataque de Uruguay, el balón hacia el segundo palo, llega el remate y el balón sacado bajo palos, fantástico por Wolfgang Weber. Cortó la defensa uruguaya, formación de Jorge Manicera, recupera nuevamente Alemania, el recorte ahí de Siegfried Hell, el lanzamiento y acaba convirtiéndose en el primer tanto del partido. Salva. González perdió, ha recuperado Franz Beckenbauer, levanta la cabeza, pide el apoyo en corto de Siegfried Hell, ojo a la llegada del Kaiser, el lanzamiento con la izquierda, acaba atrapando el polaco Mazurkiewicz. Polémicas de la historia de los mundiales. Ese tanto, en la final, Geoff Hurst. Vaya entrada durísima que acaba de realizar Pedro Rocha. Vamos a ver el color de la cartulina. A la calle. Eliminar el terreno de juego, pues jarro de agua fría para los intereses charrúas.
el enfado de Horacio Troche. Nos hemos perdido esa acción. James Finney, que se lleva literalmente. Ahí Héctor Silva, tienen que llegar los Bobbies a llevársele del terreno de juego. Problemas en la retirada de Héctor Silva. Llegan los jugadores a sus posiciones y llevando muchísimo peligro. Además de haber conseguido el 1-0, el único tanto que hasta el momento campeón en el marcador del estadio Hillsborough. Ojo a la llegada de Franz Beckenbauer. ¡Qué gran recorte de Franz Beckenbauer! Espectacular el tanto. Minuto 20. Se va a plantar en el área. Deja para la llegada de Hell. Este por arriba envía a Ubeseller. Jugando como con un niño en la delantera alemana con la defensa uruguaya. ¡Vaya golazo de Ubeseller! Parecía que había frenado un poquito la frescura. La presión de Néstor González, saque de banda para Alemania. Ahí está Haller, persigue la pelota, va a llegar ante el Manicera, se resbala, ojo a la llegada de Haller, se planta solo ante Mazurkiewicz y llega el segundo tanto de Helmut Haller. А какой была перестановка, кто вышел, выдвинулся на его место в среднюю линию? Какой опасный момент. And Chislenko rolling, holding his knee, but it's Snelliger coming through. Snelliger now to Haller. Haller бьет поворотом, и мяч влетает в сетку. Пропускает контратаку сборная. Да какие-то выводы сделали бы, может быть. Замены-то нет, поэтому сложно. И Зеллер едва не... Ну, опять Яшин, конечно, выручил. Вот дальний удар Франца Бекенбауэра. Да, с левой ноги. Можно, наверное, говорить о том, что... Нет, нападение на вратаря, кажется. Sehr schön. Haller. Goal! Eine Regelwidrigkeit, aber kein großes Vergehen. Die Entscheidung ist aber richtig. Achtung! Hey! Aufgestützt, Paul, jawohl. Ja, natürlich. Ich sage ja immer, die Engländer haben das Fair Play erfunden, aber nicht alle Spieler wissen es. So verrinnen Minuten und Sekunden. Goal! Goal! Achtung! Achtung! Hi! Nicht im Tor! Kein Tor!